en cuenta de la suba del combustible, preguntarle a usted cómo le afecta esto, ¿no? Mirá, lo que se ha cometido últimamente, lo que ha hecho la gente al votar a esta gente, es cometer un genocidio. Porque la forma que lo que se está viviendo parece un sueño. Es más o menos lo único que falta es que cuando dentro de poco vengan a cortarnos la luz, salgamos y lo abracemos a la gente que ejecuta el corte de luz. No se entiende lo que ha hecho la gente, yo no lo puedo entender. ¿Usted a qué se dedica, caballero? Yo soy jubilado ya. ¿Y utiliza obviamente el vehículo diariamente? Sí, diariamente para las cosas de la casa. Ahora lo utilizo mucho menos, por supuesto. Pero yo venía más o menos manejando la situación. A pesar de todas las dificultades, porque esta dificultad no viene desde ahora. Pasa también que los valores reales de los ingresos que tenemos, no solamente los jubilados, ha bajado a niveles increíbles, por lo menos un 30, 40% menos en valor adquisitivo. ¿Cree que se puede solucionar esto? Mirá, yo creo que va a suceder un 20, 21 de diciembre como en el 2001. No tiene otra solución, porque no se le ve a esta gente voluntad como para variar las cosas o compadecerse de la situación. Es realmente preocupante. Los jóvenes, no sé qué es lo que pensarán. Creo que ahora más que nunca van a sacar pasaporte para irse. Yo, no sé, soy jubilado y necesito el auto por enfermedades. ¿Qué le parece esta suba así tan fuerte? Que ya tiene que ser un corte de alguna manera por algún lugar en los combustibles el presidente o alguien. ¿Cree que se puede solucionar esto? Yo creeré que sí, pero hay que presionar. Aumento de la nafta, ¿cómo le afecta a usted este nuevo aumento? Me afecta muchísimo porque tengo que llevar a mi señora a Mendoza ahora el 19 y de acá al 19 no sé cuántos aumentos van a haber, si uno, dos o tres. Voy a tratar de echar esta que todavía está un poquito más económica que la Shell. No es lo mejor para el auto, pero no me queda otra. ¿Se esperaba este aumento usted? No. Esperaba que asumiera, no te voy a decir el nombre, y se estabilizara, pero no es así. ¿Usted cree que se puede llegar a solucionar esto? En este momento no tengo ninguna esperanza, amigo. Te digo la verdad. Con la mano en el corazón, soy jubilado, mi señora es jubilado, y a veces tenemos que optar por un menú que no estamos acostumbrados. Muchísimas gracias. El auto lo ocupamos solamente porque ella está acá a la vuelta y usa bastón y nada más. Pero si no, ocupo el colectivo.